Aquí constantemente hablamos del terrible servicio que el Metro de la Ciudad de México da. Hemos tenido que hablar de horribles desgracias y tragedias que se presentan en él. Lo cierto es que es un transporte importante para la Ciudad de México. Hace 55 años se inauguró y cambió para siempre la historia de la movilidad en el país. Aquí, enfrente, en Chapultepec. Nos lo cuenta Jimena Milla. Hoy en día, moverse por la Ciudad de México sería casi impensable sin el metro. Ese sistema subterráneo que no solo transporta a más de 4.5 millones de personas diariamente, sino que también se ha convertido en un ícono de la capital. Fue hace 55 años cuando el primer tren recorrió sus vías, marcando el inicio de una revolución en la movilidad de la ciudad. Pero su historia se empezó a escribir mucho antes de 1969. La necesidad de un sistema de transporte masivo era evidente en una ciudad que crecía a un ritmo acelerado. Inspirados por los grandes sistemas subterráneos de París y Nueva York, un equipo de ingenieros y arquitectos asumió la titánica tarea de diseñar y construir lo que se convertiría en uno de los metros más grandes y emblemáticos del mundo. El 4 de septiembre de 1969, la línea 1, conocida como la línea rosa, abrió sus puertas. Recorrió un tramo de 12.7 kilómetros entre Zaragoza y Chapultepec. Pero la construcción del metro no estuvo exenta de desafíos. Además de la evidente dificultad de construir sobre lo que fue un lago, durante la excavación de la línea 2, trabajadores encontraron vestigios de la antigua Tenochtitlán, exposiciones de arte y bibliotecas, convirtiendo el tiempo de espera en una experiencia cultural. Hoy en día, la zona arqueológica más pequeña de México está en el Metro Pino Suárez. Es el templo dedicado a Ehecatl, el dios del viento. Cada una de las 184 estaciones cuenta con un ícono distintivo, diseñado por el arquitecto Lance Wyman, creador de la identidad visual de los Juegos Olímpicos de 1968. Hoy, el metro conecta los puntos más distantes de la ciudad a través de 12 líneas. En sus más de 3.000 vagones, un pasajero realiza en promedio 1.684 viajes al año. Y mientras lo hace, el metro continúa escribiendo su historia. Una historia que es, en muchos sentidos, la historia misma de la Ciudad de México. Jimena Millán, N+.